Iniciando nuevamente en este espacio más amplio la mesa de trabajo con Casa de la Literatura y nuestros estimados funcionarios de la Corporación Municipal Metropolitana de Lima, saludando, reiterando los saludos. Hemos retomado la transmisión puesto que estamos en un espacio mejor. Entonces, dando la bienvenida, estimados colegas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en estos momentos con el uso de la palabra de la estimada colega de Casa de la Literatura, doctora Viana. Muchas gracias, regidor. Como les estaba diciendo, nosotros fuimos, realmente nosotros no, sino el día viernes envió un comunicado. Nosotros habíamos pedido en la última mesa de trabajo que se nos hiciera, se nos diera una respuesta formal y oficial. Y la oficina de administración del INEDU recibió una comunicación por parte de ProLima el día viernes solicitando su opinión sobre el retiro de las palmeras. Entonces, ante eso, OGA del INEDU nos ha citado, nos citó el día de ayer, justamente también para darse por enterado, porque ellos tampoco no estaban muy al tanto, ¿no? Pero evidentemente comparte nuestra posición. El espacio es un espacio de Casa de la Literatura, ha sido intervenido sin autorización. Y recibimos la visita de tres funcionarios de ProLima, entre ellos, entiendo que es el gerente de ProLima, uno de ellos. Y lo que justamente nos comunicaron fue que sí, están en un espacio privado y que por eso mismo ellos no van a correr con los gastos masivos a realizar el retiro que tendría que cubrir económicamente el INEDU. Ante esa situación nosotros, definitivamente hemos tenido que aceptar porque tenemos una palmera muerta y eso está en el espacio donde esperan los niños para entrar, ¿no? Entonces, definitivamente no podemos en este momento ponernos a discutir, digamos, sobre la responsabilidad de solventar esta acción. Pero, la haremos nosotros, ¿no? Los gastos los asumiremos nosotros. Sí, entonces eso es lo que tiene que informar con respecto a este tema, estimada doctora Viana. Sí, y hemos pedido también que nos digan justamente que nos informen cómo sería esa coordinación, ¿no? Uh-huh. Nosotros vamos a responder, la OGA en realidad de INEDU va a responder el comunicado que nos enviaron el día viernes para justamente comenzar las coordinaciones, ¿no? Así es. Entonces tenemos este informe de Casa de la Literatura con respecto a esta acción de las del retiro de las palmeras y consultaríamos entonces para pasar ya al siguiente punto también de las ideas y las propuestas del convenio, cuáles serían la articulación que sigue con a nuestros estimados colegas de ProLima, sería la pregunta, ¿no? Estimada arquitecta, sí, bienvenida también. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, los envió la comunicación al LOGA. Lo que se referiría sería que ellos mandan la respuesta directa porque justo acaba de hablar una administración y nos sirve como sustento. Esta comunicación formal de parte del LOGA del Minedo va a servir un montón. Y una vez que ellos nos contesten, serían 2 semanas para leer, para que se puedan retirar las palmeras, entre que se solicita el servicio y se ejecuta. Pero necesitamos que nos contesten primero. La respuesta formal necesitarían de parte del LOGA. Ya, genial. Entonces, queda aceptada esta información nuestros estimados colegas de la gerencia de ProLima
y también asentada la información enunciada por nuestros estimados colegas de Casa de la Literatura. Entonces estarían entonces a ustedes a la espera de la respuesta formal para que se proceda. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o consulta al respecto para poder proceder con el siguiente punto, teniendo más o menos unos 30 minutos para poder abordar este punto muy importante, que es el convenio con Casa de la Literatura. Pero tenemos la intervención de la regidora Mercedes Risco. Estimada regidora. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, entonces yo creo entender que ya con la explicación que ha dado la arquitecta representante de Prolima, se daría solución al retiro de esas palmeras para que los licenciados de la Casa de Literatura pudieran recuperar su espacio y hacer, como siempre, sus actividades con sus niños, ¿no? Con las personas que ellos indican que siempre hacen estas actividades de literatura, ¿no? Creo entender así, arquitecta, que van a retirar las palmeras en cuanto reciban la respuesta de la obra, ¿no? Entonces, no había ya ningún problema con el acuerdo por mayoría, de lo cual nosotros indicamos que debe ser retirada la palmera, ¿verdad, señor presidente? Sí, nosotros tuvimos un acuerdo recomendando, sugiriendo a nuestros estimados colegas de Prolima si pudiera hacer este retiro. Y bueno, como ya lo ha mencionado la estimada arquitecta de Prolima, hecha la comunicación formal por parte de la OGA, va a procederse, ¿no? Entonces, sí, así estaría, digamos, planteado. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces, continuamos con el segundo punto, que es el convenio con Casa de la Literatura, un convenio muy importante, y retomamos las propuestas que pueden tener Casa de la Literatura sobre este aspecto para poder darle expresión a este convenio que consideramos va a ser de mucha importancia. Estimada doctora. Sí, a nosotros nos parece muy importante, es más, nos parece que este tipo de temas son justamente los que deberíamos venir a conversar acá, que son más productivos, ¿no? Como el tema justamente de unir fuerzas entre la municipalidad y la Casa de la Literatura, que nos ha parecido una excelente idea, nos ha parecido maravilloso que podamos comenzar a coordinar de una manera más conjunta, ¿no? Uh-huh. Y para eso sí, efectivamente, la suscripción de un convenio sería el camino ideal. Nuestro ministerio tiene una directiva justamente para la suscripción de convenios, pero nosotros podemos arreglar, digamos, eso informándoles sobre los procedimientos legales, etcétera. Por eso no hay ningún problema. Lo que sí nos gustaría es comentarles lo que ha trabajado justamente el área técnica. Está Ronald Cuchurio hoy día con nosotros, que va a comentarnos cuáles son las propuestas de actividades conjuntas que tendríamos con la municipalidad para ver si es que estamos de acuerdo y además si es que se incorpora algo más, si hay alguna otra sugerencia. Buen día a todas y todos. Como efectivamente lo mencionaba Viana, nosotros en Casa de la Literatura hemos trabajado una propuesta colaborativa entre Casa de la Literatura y la Municipalidad de Lima. Como ustedes saben, Casa de la Literatura es un espacio que alberga no solo exposiciones referentes a la literatura peruana, sino también desarrollamos actividades con diferentes públicos. Y es ahí que también trabajamos con las escuelas, con las familias, y dentro de ello habíamos o sugerimos que se pueda trabajar sobre todo un activo programa que ya desarrollaba la municipalidad hace muchos años, que era sobre todo traer o llevar a estudiantes de diferentes conos a espacios como museos y centros culturales del centro histórico. Entonces nosotros planteamos que esta propuesta pueda volver a realizarse y en la cual la Municipalidad de Lima se comprometería a transportar escolares que inciden, sobre todo porque creo que la Municipalidad incide con escuelas, y estas escuelas podrían venir a visitar no solo Casa de la Literatura, sino otros espacios en el Centro Histórico de Lima. A la par, sobre todo sabemos que existe una red de la municipalidad que trabaja con escuelas. Entonces a este grupo, sobre todo de docentes, Casa de la Literatura desarrollaría algunas charlas o talleres para poder
digamos, capacitarlos a estos docentes sobre temas como es lo que nosotros trabajamos, la mediación de lectura literaria. Eso también está contemplado en, sobre todo para poder organizarnos en visitas guiadas. Nosotros, como ustedes saben, recibimos mucho público y creemos que también ustedes tienen esa información con sus guías de turismo. Entonces, nosotros poder brindarles una formación a los guías para que tengan, digamos, la información que se precisa que se pueda brindar al público. También nos hemos visto, sobre todo, que existe una red de voluntarios dentro de la Municipalidad de Lima. Nosotros, en Casa de la Literatura, podríamos formar a un grupo de voluntarios justo para que su incidencia sea en Casa de la Literatura. Luego también hemos visto la necesidad, sobre todo, de ser incluidos dentro de los circuitos turísticos que tienen ustedes, ¿no? Que Casa de la Literatura sea también un punto donde los recorridos puedan visitarnos. Nosotros, como les mencioné, también poder capacitar a los guías para que tengan esta información de primera mano, ¿no? Nosotros, dentro de Casa de la Literatura, tenemos el programa de Abuelas y Abuelos Cuentacuentos, que son narradores que van a espacios a narrar. Y estos abuelos, si se dan los traslados correspondientes por la municipalidad, podrían incidir en las escuelas que la municipalidad tiene a su cargo, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros también pediríamos, y sobre todo también que dentro de la, digamos, de la web, de la folletería y las agendas que tiene la municipalidad para visitar espacios del centro histórico, también seamos incluidos, ¿no? Eso es, por el momento, la propuesta que nosotros estamos planteando y que también la ponemos en la mesa para que podamos comenzar. Sí, entonces vamos a entrar con el punto 1. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, es muy importante esto que están mencionando, estimados colegas de Casa de la Literatura, sobre estos puntos. Y he tomado nota ahí de algunas ideas que ustedes están planteando. Muy interesante brindar la información, por ejemplo, del voluntariado, la mediación lectora, la necesidad de ser incluidos también en los circuitos turísticos. Vamos a buscar invitar para la siguiente mesa de trabajo a nuestros estimados colegas. Tenemos aquí a nuestro estimado colega, presidente de la Comisión de Turismo y MIPE, nuestro muy estimado regidor Felipe Berni Romero. Va a ser un gran honor, estimado regidor, poder contar por su intermedio también con la sugerencia de turismo en la siguiente mesa de trabajo, para poder también coordinar la Casa de la Literatura como parte también de eso, de un referencial turístico cultural, ¿no? Siempre nosotros en esta Comisión de Educación y Cultura tenemos, pues, la suerte, la fortuna y el entusiasmo de contar con el presidente de la Comisión de Turismo y MIPE para las articulaciones correspondientes, ¿no? Entonces, lo agradecemos desde ya, estimado regidor. Y yo quisiera consultar, sí, estimada vicepresidenta Gloria González, tiene el uso de la palabra. Buenos días con todas y con todos. Me ha quedado la inquietud de los abuelos. La municipalidad también, por intermedio del presidente de turismo, el PYMEF, y también de nuestro presidente, tengo entendido que hace unos esto puede trasladarse a las plazuelas, que hay un trabajo también de la municipalidad que hacen actividades. Este cuentacuentos de los abuelos puede también estar incluido dentro de su plan. Claro, si logramos coordinarlo y conversarlo, creo que también es posible, ¿no? También se incluiría dentro de ello. Es abierta también la idea, ¿no? Sí, no solo se centraría en las escuelas, sino también
desarrollarlos en otros espacios culturales. Uh-huh. Creo que actualmente ya con la crisis de educación estamos formando un grupo vamos a empezar a formar un grupo de abuelos de un albergue, el albergue Araos. Entonces sí podremos abrir a otras actividades culturales. Creo que también vamos a desarrollar en la Feria del Libro Limalé el programa de Abuelas Cuentacuentos va a contar. Muchísimas gracias. Entonces tenemos esta inquietud muy importante de nuestra estimada regidora Gloria González, vicepresidenta de la comisión, que ha sido también respondida por nuestro estimado funcionario de Casa de la Literatura, y procedemos entonces con el uso de la palabra de nuestro estimado colega regidor Felipe Berni Romero, presidente de la Comisión de Turismo y MIPE. Estimado regidor, bienvenido. Con su venia, señor presidente. Para mí es una satisfacción y tener y apoyar estas clases de actividades, por ejemplo, como el libro, ¿no? El libro de la literatura. También es importante porque ustedes son los que no somos los gestores, pero los funcionarios tienen toda la responsabilidad de encaminarnos, ¿no? En este caso, como presidente de la Comisión de Turismo, yo realizo las actividades paralelas, pero también estamos incluidos en esta Comisión de Agricultura. Nosotros, por ejemplo, estamos programando una actividad de las tunas a nivel de Lima que se va a realizar aproximadamente el 28, 29 de julio. De agosto. Entonces, justamente por la celebración de Santa Rosa de Lima. Pero también tenemos también ya la coordinación de una premiación a los ajedrecistas mundiales que han ganado Copa Medalla de Oro y Plata de Bronce a nivel mundial y que se realizó en Panamá. Y que también la Municipalidad de Lima también ya está tratando, ya hay las coordinaciones para que lo recibamos en la Municipalidad de Lima y también tengamos una visita a Paseo de las Aguas. Entonces, toda esta coordinación con la invitación que está haciendo el presidente de esta comisión, estaremos tratando de coordinar cualquier evento, porque efectivamente son cosas que efectivamente Lima necesita reactivar la cultura, la activación económica. Y yo justamente ayer tuve la oportunidad de estar en el Día del Ceviche a nivel mundial, un gran evento en el cual me invitaron para promover a los emprendedores, ¿no? que han sido, hay un concurso de actividades a nivel nacional, entonces la cual también estuvieron muchos cocineros importantes de hace mucho tiempo y que han activado el ceviche. Entonces, todas esas cosas, señor presidente, son actividades que de una u otra manera reactiva la cultura, las tradiciones, la literatura más que nada, porque también esas historias vienen siendo también encaminadas porque son tradiciones. Me parece que lo que dice Gloria es importante, ¿no? Participar en estas actividades y como miembros de la comisión casi coordinando, porque nuestras actividades como presidente de la Comisión de Cultura y yo como turismo, tenemos que estar coordinadamente bien, entrelazados, porque al final de cuentas no podemos hacer cosas separadas. Pero muy bien lo que están haciendo ustedes en la Comisión de la Literatura, porque se incluye también al desarrollo cultural, más que nada. Bueno, es todo, señor presidente, de información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy estimado regidor Felipe Berni Romero, presidente de la Comisión de Turismo y MIPE, por esta siempre muy importante reflexión, información y propuesta que acaba de desarrollar y compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Entonces vamos a proceder a enunciar las propuestas que tiene Casa de la Literatura para este convenio importantísimo. Podemos tener el uso de la palabra a nuestra estimada Margarita Segarra para que nos pueda puntualizar también algunas propuestas. Y por supuesto también enseguida nuestra estimada Kelly Carpio de la Gerencia de Cultura para también hacer lo propio. Contando que nos quedan 15 minutos y tenemos a las 12 del día nuestra sesión de Comisión de Educación y Cultura. Tiene el uso de la palabra estimada Margarita Segarra. Bienvenida. Buenos
días a todos, a todas. Gracias, señor presidente. Sí, hemos estado en conversaciones con la Casa de la Literatura y nosotros pensamos en dos puntos concretos. Uno en que nosotros somos, digamos, como anfitriones y otros en que ustedes lo son. El primero era, ya que estamos yendo a hacer todos los lunes, que hace un tiempo, a la Alberga Araos, para fortalecer las capacidades cognitivas de los albergados, ¿no? De aquellos que desean y que tienen la capacidad y que desarrollar diferentes experiencias en fortalecimiento de la memoria, sobre todo, nos parecía importante incorporar, la propuesta era incorporar especialistas de la Casa de la Literatura en la metodología de los abuelos y abuelas cuentacuentos en las intervenciones que Lima Ley lleva a cabo en albergues y bibliotecas comunales. Estupendo. Entonces, esa sería, digamos, contar con el trabajo que ustedes hacen de hilo de la memoria con justamente estas poblaciones, ¿no? Pero también podría ser con las bibliotecas comunales, que son bibliotecas no convencionales, ¿no? Y la segunda propuesta era, ya que ustedes fueran los anfitriones, que el personal de Lima Lee, que trabaja en mediación lectora, por ejemplo, creatividad literaria, la red de bibliotecas, reciba talleres de bibliotecas de la Casa de la Literatura, de manera que fortalezca su trabajo orientador de padres, abuelos y cuidadores de la primera infancia, sobre la importancia de preparar a bebés y niños para su futuro acceso a la lectura y a la escritura. Son dos tipos de actividades distintas, pero muy complementarias, en donde nuestra relación es muy, muy clara. Fuera de que participen en la feria y en otras actividades que tenemos previstas, pero creo que esas dos podrían ser para... Estupendo, muchísimas gracias, estimada Margarita Segarra, directora, jefa del programa Lima Lee, de la Gerencia de Educación y Deportes. Efectivamente, muy importante, esto creo que también se había propuesto y ahora se ha desarrollado más, esta idea, ¿no?, de poder contar. Nosotros tenemos un equipo en Lima Lee de mediadores, de capacitadores, y que intervienen en la incidencia en general, esta conciencia y este acercamiento con la lectura, pero por supuesto contando con la enorme experiencia que ustedes tienen como Casa de la Literatura, va a ser pues realmente un aporte muy grande, ¿no?, a nuestra corporación. Vamos entonces a continuar para ir culminando con la intervención de nuestra estimada Kelly Carpio, de la Gerencia de Cultura. Estimada Kelly. Buenos días. Nosotros desde la Biblioteca Infantil del Parque La Muralla, que bueno, también trabajamos de manera conjunta con la Gerencia de Educación, venimos también trabajando articuladamente con el programa de abuelos y abuelas cuentacuentos, ¿no? El equipo de biblioteca, por ejemplo, hace el fin de semana pasado, el programa participó en una de las actividades que también allí se realizan. Estamos muy cerca de la Biblioteca del Parque Infantil del Parque La Muralla, está, vamos a decir, como en la misma manzana, ¿no?, en toda la cuadra del rastro. Entonces, es muy importante esta articulación, también como otro punto cultural, es otro hito, ¿no?, dentro de todo este recorrido del centro histórico, conocer patrimonialmente los espacios, la Casa de la Literatura, también no olvidemos que es la antigua Estación de Desamparados. Entonces, hay una riqueza cultural muy importante que se debe, pues, destacar, como siempre se ha hecho y seguir haciéndolo, ¿no?, con este convenio. Está además al lado del Museo Bodega y Cuadra, ¿no?, que nosotros administramos. Entonces, es la articulación para nosotros es muy favorable, factible, y por supuesto hay que continuarlo, ¿no? Muchísimas gracias, muy estimada Kelly Carpio, de la Gerencia de Cultura, subgerente de Bibliotecas, Patrimonios, Artes Visuales, por esta intervención. Y vamos entonces a proponer lo siguiente, muy estimados colegas de Casa de la Literatura y gerencias presentes aquí de Educación y Gerencias de Cultura. Lo siguiente es que para la siguiente mesa de trabajo nosotros podamos tener ya en un documento tanto las propuestas que está desarrollando Casa de la Literatura y las propuestas que está desarrollando también la Gerencia de Educación y la Gerencia de Cultura, para que este documento pueda tener ya la forma de un documento Word del convenio, ¿no?, de las cláusulas del convenio,
y poder contar también con los aportes de los antecedentes de este convenio, ¿no? Es decir, hay una colaboración, hay una incidencia por parte de Casa de la Literatura. O sea, yo creo que los antecedentes de este convenio están súper claros porque ambas instituciones están buscando desarrollar una incidencia en el ámbito de la lectura, en el ámbito de la mediación y en el ámbito también del desarrollo de públicos con respecto a esta dimensión literaria, esta dimensión lectora. Entonces, podamos traer un documento, nuestros estimados colegas de la Casa de la Literatura y nuestros estimados colegas de Educación y Cultura puedan generar ese documento y lo compartimos aquí en la siguiente sesión para puntualizar las cláusulas. Hacemos también el llamado a nuestra estimada asesora legal de Cultura, la doctora Carla Bernal, y también a la asesora legal, la doctora Rosario Cáceres, para que con nuestra estimada doctora Diana podamos ver ese documento y avanzar. La idea es que este documento de convenio ya esté listo en 2 semanas. Vamos a tener en 2 semanas para que se pueda revisar. Estamos, ¿qué día estamos hoy día? 28 de junio. El siguiente martes es 5 de julio. El 12 de julio tenemos que tener ya el convenio, armado, para que pueda entrar en revisión y que el 28 de julio, el día de la declaración de la independencia, podamos nosotros también declarar esa, no independencia, sino esa unión de dos grandes instituciones para el apoyo a la lectura, ¿no? Y podamos decir, hacer una nota en las redes sociales e informar debidamente con la formalidad correspondiente que ya existe este convenio, ya está, y que procede entonces su estudio y su opinión a nuestros colegas de las distintas comisiones, y por supuesto ahí vamos a contar con el gran apoyo siempre permanente y que agradecemos desde ya de nuestro colega Felipe Berni Romero, regidor metropolitano, presidente de la Comisión de Turismo y MIPE, y nuestros colegas también de esta Comisión Metropolitana de Educación y Cultura. Entonces, esa sería la propuesta para la siguiente sesión, tener ese documento en Word realizado. Vamos a hacer un chat que sea el chat convenio CASLI, Municipalidad Metropolitana de Lima, donde ustedes van a poder intercambiar esta información y podamos tener ese documento en la siguiente semana para su sucesiva retroalimentación el día 12 de julio, ya tenerlo culminado. Porque, como sabemos, los convenios demoran entre 3, 4, 5 meses, pero cuando hay la voluntad política, y la hay, pueden surgir, porque son convenios que van a dar un beneficio a toda nuestra ciudadanía. Agradecerles muchísimo, no son 5 para las 12. Vamos a culminar esta transmisión. Estimados colegas de Casa de la Literatura, si quieren hacer uso de la palabra muy brevemente para poder también cerrar esta mesa, muy estimados colegas. Bueno, estamos muy agradecidos por la intervención de los regidores en el tema de palmeras, ¿no? Del retiro de las palmeras, porque efectivamente vamos a poder recuperar el espacio. Es el espacio que utilizamos para múltiples actividades que vamos a poder utilizar luego de toda esta etapa de pandemia, porque las palmeras fueron colocadas el año pasado en inicios. Así que estamos muy agradecidos y esperamos seguir mediante este convenio, además, seguir trabajando. Muchísimas gracias, queridos colegas. Entonces, nos despedimos de nuestra ciudadanía.